oyente a un nuevo video de Siempre Gasoleros. En esta ocasión estamos en un lugar inusual y también es algo inusual, porque lo estoy presentando yo y no Sebastián. Estamos en el parque de María Grande, ¿sí? El parque acuático, ¿sí? Porque recordemos que hay dos parques. Hay un parque termal, ¿sí? Que está muy cerca de aquí también, está un poquito más llegando al pueblo, entrando, ¿sí? Y antes tenemos a este parque, ¿sí? Interlagos. Se encuentra en Entre Ríos, tienen que hacer el camino, nosotros somos de Santa Fe Capital, aproximadamente hasta aquí hay unos 90 kilómetros más o menos. Ahora estamos de otro lado, como pueden ver este puente de aquí, se cruza a dos lados, ¿sí? Lo divide un río, como pueden ver. Vinimos de este lado para poder presentar el video, ya que de aquel lado hay muchísima gente y se nos dificultaría un poco, ¿sí? La entrada está a 400 pesos general, o sea, adultos, menores de 3 años no pagan, menores de 8, 300, al igual que jubilados, de lunes a viernes. Fines de semana se incrementan 100 pesos más. Otra cosa que les tengo que decir, no es muy recomendable venir unos meses que haya mucha gente, ¿sí? Nosotros vinimos en enero y la verdad que hay muchísima gente y la verdad que hubiese estado más cómodo que haya un poco menos de gente. Lo cierto es que hay un cupo, ¿sí? También hay un estacionamiento muy grande que pueden entrar el auto, eso no se tienen que preocupar. Tienen que entrar con las medidas de precaución, barbijo, alcohol en gel, pueden entrar conservadoras, pueden entrar lo que quieran, salvo que no pueden entrar cosas de vidrio, ¿sí? La entrada se puede sacar vía online o pueden venir aquí al parque, al establecimiento, y pueden sacarla desde la puerta. Pero hay una cosa, si vienen a la puerta y el cupo ya está cerrado de gente, no lo van a poder sacar. Así que lo más recomendable es poder sacarlo en internet y ya vienen tranquilos. El parque cuenta con diferentes piletas y atracciones. Una de esas atracciones es el parque aéreo, que es un recorrido en tirolesa por todo el parque, ¿sí? Que te cruza unos lagos, es muy recomendable, pero tiene su precio. También, además de la tirolesa, tienen un sector, como ustedes pueden estar viendo, que no sé cómo poder explicarlo, es para trepar, poder estar ahí un rato. Ustedes están viendo. Y ahora llega la parte que más les interesa a todos. Los toboganes. Los toboganes tienen distintas complejidades. Primero están los toboganes que ustedes están viendo, ¿sí? Son los medianos. Esos toboganes abren a partir de las 10. Después están estos que ustedes están viendo. Estos toboganes, que estos son una complejidad, la complejidad más alta que hay. Y después está la zona para chicos que son más bebés o la complejidad más chiquitos, ¿sí? Para los menores de 5 años. La verdad que eso está muy bueno en el parque, que se pueda adaptar a todas las edades y es muy lindo. También están las piletas pasivas, ¿sí? Que son un estilo, un solarium, ustedes pueden estar viendo. Es una zona calmada que no pueden ir gritando y la verdad que no suele ir mucha gente, ya que todos se enfocan en las atracciones principales como son los toboganes y la verdad que es muy recomendable poder visitarlos. Acompáñenme a mostrarles lo que es Interlagos.
Espero que les haya gustado este video, la verdad que es un parque muy bello, es muy recomendable venir. La entrada no es tan cara, sí, si lo ponemos a comparar con las termas, sí, de aquí de María Grande, que las termas estaban 800 y aquí estaba 400, la verdad que son 400 pesos menos, ¿no? Que te puedes ahorrar y capaz que... A ver, esto es un poco más para
menores de edades, ¿sí? En cambio las termas capaz que es un poco para más mayores, ¿sí? Aquí hay muchos chicos, muchos menores de edad y bueno, es otro ambiente. Cada uno puede elegir lo que quiera hacer. Lo único que le puedo decir es que son 400 pesos menos, que se lo pueden ahorrar y pueden venir acá a disfrutar de este parque. El parque abre a las 9 de la mañana, los toboganes ahorita a las 10 de la mañana y están operativos hasta las 8 de la noche y también cierra a las 8 de la noche. También hay un restaurante, como ustedes pueden estar viendo, que me olvidé de decirlo en la presentación. Tienen varias opciones, tienen baño, tienen, si les llega a pasar algo, tienen emergencias, tienen baños, tienen kioscos, restaurante, muy completo. Nada más que decir, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.